Paola Besani, coordinadora del Centro de Cultura, señaló que dentro del mes de marzo del próximo año debería estar lista la primera parte de lo que será el Centro Cultural. Asimismo, debería estar funcionando para esa fecha. Las corporaciones culturales hay de varios tipos. Están las corporaciones culturales que se hacen en la municipio, porque son los municipios quienes tienen la potestad de generar corporaciones culturales a partir de febrero de este año. Entonces, la idea del alcalde es que existe una corporación cultural para administrar el teatro municipal y una corporación cultural de otras características que administre también el centro cultural. Para la administración del Centro Cultural se empleará una comisión a cargo de esta, al igual que para el Teatro Municipal. Serán dos comisiones que trabajan en forma separada, según lo planteó el alcalde. Este centro tendrá talleres de diversa índole, para todos los gustos artísticos. Será como la Casa Azul del Arte. Para hacer una idea y relacionar las partes, señaló Paola Bisani, coordinadora del Consejo de Cultura.